trabajando. Pastor, ella tiene alrededor de 4 meses que se congrega con nosotros. She's been coming to the church for about 4 months. Cuando usted hizo el llamado para la sanidad, when you did the call for ella healing, pasó por dolor en el bajo vientre. She came down because she had pasó por dolor en el bajo vientre. Yo la saqué y vi que había un dolor ahí. Ella, por el método anticonceptivo que usa, que es conocido como la T, produce flujo de sangre sin tener la menstruación y wow, tiene dolor. She continuously produces a flow of blood even though she doesn't have her period because of the contraceptive that she uses. Cuando cayó el poder de Dios sobre ella, el dolor que es constante en el bajo vientre, cuando ella se aprieta en el vientre, cuando se aprieta el vientre, el dolor no está. Por completo. Dale la gloria a Jesús. Dale la gloria a Jesús. Vamos. Ella tiene. Sí, hablando. Hay varias palabras que a través del Espíritu que usted ha dado sin llamar por nombre, y las palabras de ciencia se han cumplido. You have given words without calling on anybody's name specifically, but through the Holy Spirit, many of the words that the pastor has declared have been fulfilled. Cuando ella vino por primera vez, ella dice que a pesar de que conocía el Espíritu Santo, al ver el mover estaba muy asustada. She said that the first time that she arrived, even though she knew the Holy Spirit, she couldn't understand the movement of the church. Una de las palabras que usted dio se acercó a ella y dijo que se quitaba toda enfermedad. Gracias, Señor. Y ella me dice que por mucho tiempo había estado lidiando con tormento por el miedo a morir, dejar sus hijos solos, pensando que iba a enfermarse. Dele un aplauso a Jesús. Después usted dio una palabra y dijo, no, nunca he escuchado este nombre, pero veo Rachel, y declaró una palabra sobre Rachel. Gracias, Señor. Y su hija de 6 años que estaba al lado de ella, en inglés, así ese es su nombre, es Dios Rachel mío, gracias. En inglés, pero se dice en español Rachel, porque así está escrito. Dele otro aplauso a Jesús. Rachel, exactly. Y su niña de 6 años y su hijo que recibieron aquí liberación, fue tocada por el poder del Espíritu con solamente 6 años. Wow. Pero una de las palabras más fuertes fue cuando su esposo estaba vivo todavía. Ellos vinieron juntos y usted dijo, yo veo a alguien que en el 2019 no va a tener ninguna deuda. Póngase contento. Esto fue declarado en octubre del 2018. Lo dijo 2 veces. Ellos vinieron juntos. Lo dijo. Después lo volvió a decir otra vez y todavía estaba vivo su esposo. Al tiempo después, su esposo que murió en el hospital. Usted volvió a declarar, después de que le declaró la palabra. Gracias, Señor. Él muere. You declare the word, but he died. Y a raíz de eso resulta que la familia le está culpando a ella, del esposo, por la muerte de él. Dice que el suicidio fue por culpa de ella. Mentira del diablo. Usted se acercó sin llamarla a ella y dijo, y le dijo de una manera suave, ella se acuerda muy bien, literalmente le dijo, hija, tú no eres culpable. My Jesus. She remembers the word that you gave her. Déselo fuerte al rey. No había forma. Ella no le había dicho eso a usted ni a nadie, que a ella estaba teniendo esa lucha. Gracias, Señor Jesús. Estamos ya en el 2019 y la palabra que usted declaró, ella dice que ella piensa cómo el Señor se adelantó, su esposo murió, ella no tiene ninguna deuda. No, sigue pudiera dándole clases a sus hijos en la casa. Está cómoda, todo está cubierto completamente. Más. Ella va a agregar algo de la palabra de su hija cuando usted la llamó por nombre. Dos cosas. Cuando yo primero vi aquí, yo tengo mucho miedo. Y yo digo, Dios, si tú estás aquí, habla una palabra para mi primo Pedro. Y say, can hear, he got a lot of scary. Y tú. Me. Went to Peter. Y tú hablaste. Yeah, me told you for the daughter is your son. Cuando tú hablaste para mi hija, tú dije, Rachel, reciba tu salvación. ¿A dónde tú estás? Y ella, miró para mí, llorando. Mira, y mami, Jesús. Mucho. Esa palabra es para ella. ¿Cuántos años tiene? Tenía 6 años. ¡Vamos! Alguien diga, el poder de la gloria está en casa. Pastor, ella viene de Luisiana.
¿De dónde? De Luciana. Gracias, Señor. Y usted la llamó desde ahí y le dijo de un dolor de espalda. Que creo que ella fue la primera que bajé. Y ella dice que ella tiene años con un dolor de espalda, pero lo que sentía cuando llegó era muy fuerte, que hasta los zapatos se tuvo que quitar. Y cuando Jesus. El Espíritu Santo la tocó, se le fue completamente el dolor. ¿Viniste en avión? Yes. ¿Cuántas horas viniste en avión? 3 horas y media. Dele un aplauso. Vino 3 horas y media en un avión. Una palabra. God has healed her from the back. She can hear from the very short pain in her back to the point that she was. She took her shoes off because Jesus. She couldn't stand the pain that she was feeling. Pastor, ella quiere dar un testimonio de cuando usted fue a Luciana. Y mira, yo soy buenísimo para los rostros, pero no me recuerdo de ti. Vamos, vamos, Bueno, la gloria es para Dios. Cuando usted estuvo en Luciana, ella siempre me decía, usted tiene que ir porque él la va a sanar. El Señor te va a sanar. Dame un segundo, vamos. When you were coming to Luciana, they used to tell me you need to go to the service because God is going to heal you. Entonces, pues ella me motivó y fuimos. She motivated me, we left, we went. Wow. Cuando usted oró por la persona, el Señor oró por la persona que tenía un problema del hígado. You prayed for a person who had a liver problem. Jesus. Yo, basado a una grasa que tenía en mi hígado, tengo cirrosis. Tenía cirrosis. I suffer from cirrhosis. Pero después, como a los 2 meses, yo tuve con mi médico. Él se sorprendió. Me dijo así que eso, que yo había hecho, que yo tomaba. Espérese, póngase sobre su pie, por favor. He was very surprised when I went back to the doctor, because when he tested me again, he looked at me quite surprised. He said, what did you do? What have you been taking? He was surprised to see the results of my Jesus, cirrhosis. Why say English cirrhosis? Cirrhosis. Oh, cirrhosis. How long you have cirrhosis in the hígado? Bueno, ellos no lo habían descubierto como hasta 8 meses, pero hacía mucho tiempo que tenía grasa en mi hígado y no lo habían descubierto. Pero el Señor me decía, ve a la ciencia para que te chequeen. Pero como la ciencia no podía ver, pero el Señor lo vio. And see, the Lord used to, I went to the doctor to hear the voice of God to see what was going on with my body and what. Gracias, so I could not Señor. See, God could see. Yo me preguntaba, Señor, pero si todos los días casi me estoy en el médico, ¿y qué más, Señor? Pero no me dicen nada, pero el Señor me seguía diciendo, ve a la ciencia. Casualmente yo fui a la ciencia, el doctor me dice, no, no sé, pero te voy a mandar a hacer un estudio del hígado. Me gusta eso. Y cuando me hicieron el estudio, justamente fue sorpresa para todos que salí con la cirrosis. No sabían de qué, después descubrieron que era grasa. Todavía me declaro sana, pero para la ciencia todavía tengo la cirrosis, pero ha bajado de un 9 a un 5, pero la grasa se fue. So when she went back to the doctor after you prayed for me, when they did a new testing, the levels of the lab. Levante toda su mano. Si la grasa se fue, el diagnóstico va a salir negativo por completo. Amen. That is no longer there. We declare that your liver will be completely healed. ¿Algo que llevaba con el dolor en el talón? ¿Cuánto? Desde febrero te caíste. Y lo que me dice es que yo no tengo nada que pueda hacer de la columna porque tengo 2 desvíos en la columna. ¿Tiene 2 desvíos en la columna? She's a deviation in her spine. Y me retiró, me dijo que no, que fuera el doctor de la columna para que me operara. So they asked me to. Pero yo me declaro sana de la columna, de mi rodilla, de mi cabeza, porque el Señor me operó. Yo vi al Señor operándome. De la cabeza, yo le pedí que fuera el entendimiento. ¿Qué tú te? Yo estaba estudiando y como que las cosas no me entraban. Entonces, pues después empezó a entrar. Sí, porque cuando el Señor, yo estaba leyendo la Biblia y estaba por delante de la mesa. Y se fue, vamos, come on. Estaba delante de la mesa. I was in front of the table. Es un testimonio.
después vamos a dar ese. Quiero que te sientes aquí en una silla. Siéntate ahí, ma. Por favor, siéntate ahí. Pégate bien atrás, por favor. Tu espalda, la parte baja. Y tus dos pies, echaron para adelante. Los dos pies, echaron para adelante. Los dos pies. Levántalo. Muévela para allá. Multimedia. Pie corto. En el nombre de Jesús. Te ordeno que salga ahora. Lo que tú hiciste, hazlo ahora normal. En el nombre de Jesús. Sentiste que camine ahora. Denle toda la gloria a Cristo. Camina para acá. Denle toda la gloria. Póngase sobre su pie, por favor. Let's stand up for a moment. Haga esto, haga esto. Vámela, vamos. Vamos a trabajar. Chequeate, chequeate por todos los lados. Tienes que chequearte. Un nervio asiático. Sciatic nerve. Espíritu de Dios está aquí. Pastor, vamos. Ella viene desde Massachusetts. She comes from Massachusetts. Ella nos descubrió, o mejor dicho, lo descubrió a usted a través de los videos de la pastora Sondi. And she began to follow us through Pastora Sondi. Y gracias a la pastora, ella empezó a seguirlo a usted a través de YouTube. And she began to follow the church through YouTube. Ella me cuenta que le descubrieron que tenía problemas en la columna. Wow. She discovered that she had problems with her spine. Y también ella sentía que tenía un lado de cadera más alto que otro. Gracias, Señor. Le descubrieron también unos espuelones, que se llama. Jeez. Son como unos huesos que sobresalen en los pies y molestan. So she actually had something that they discovered, the plantar. Denle un aplauso al maestro. They call spurs, their bones that stick out on the plantar of the feet. Ella me dice que su doctor le dijo a ella que tal vez el problema que ella sentía en los pies tal vez venía de la columna. Sí. And so they also said pero nunca le dijeron a ella que tenía un pie más largo que el otro. But they never told her that one leg was longer than the other. Damos segundo, Pamela. Él es tan perfecto que me dijo no lo toque y que lo eche para adelante para que ellos vean, porque algunos creen que es un truco, que es una cosa que uno hace. Ustedes vieron, yo no toqué el pie, solamente ella lo puso y a uno le faltaba. I touched her. Esa es la unción que está en casa. Vamos, Pamela. Ella dice que ella no vio cuando el pie salió porque le cayó la unción. Gracias, Señor Jesús. Pero que ella es sana y da gracia. Amén. Lo que el Señor hizo en su pie. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Salúdele, hermano. ¿Cómo está? Gracias, Señor. Pastor, en Multimedia tiene el video de cuando ella vino la primera vez. Multimedia has a video when she arrived. Ella tenía 3 años que no podía concebir. Dios mío. 3 years that she couldn't conceive a child. Ella vino y esa eres tú. Estaba embarazada. Pero los cabellos te crecieron también. Siga, siga. Ella, después de que usted lanzó la palabra, ella vino la primera vez, había venido del Bronx con unas primas. Multi, esa calidad de ese video, Padre de la Gloria. Usted lanzó una palabra sobre ella y después ella volvió a los pocos meses ya embarazada. When you gave the word, she came back again and she was pregnant when she returned. Después de que tenía varios años que no podía concebir y hoy... After not being able to conceive, estamos mostrando el fruto de una palabra que usted lanzó una sola noche. Ahora la niña tiene casi 9 meses. Now this child is 9 months. Dele toda la gloria a Cristo. Tremendo, tremendo. Echa para acá, ven. Wow. Levante todo su mano.
Cuando yo, déjale a la bebé, que cuando yo la veo, me dijo, ella es una Débora profetisa. She's going to be a prophet like Deborah. Oye, el Señor la, mira, a los 9 meses el Señor la va a ungir como una profeta. Anointer has a prophet. Que va a doblar el manto de Cindy Jelko. She's going to double the mantle of Cindy Jelko. Dios mío, dele la gloria a Cristo, please. Come on, give the glory to Christ. Venga acá, Roja, por favor. Dele otro aplauso. Give an applause to our Lord. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.